Brigadier General Jorge Enrique Navarrete Tejader, comandante de Primera División del Ejército Nacional. Brigadier Ricardo Londoño, comandante de Legión Policía número 8. Coronel Don Mario Rodríguez Andrade, comandante departamental de la Policía Magdalena. Coronel Sandra Vallejo Delgado, comandante Policía Metropolitana Santa Marta. Doctor Anselmo Marín Perea, honorable diputado del departamento. Doctor Luis Miguel Cotes Abech, exgobernador del departamento del Magdalena. Honorables diputados que nos acompañan. Padre Vidal Gutiérrez Mesa, saludo muy especial. Señores oficiales, suboficiales, mando del nivel ejecutivo, patrulleros, personal no uniformado y auxiliares de policía. Señores alcaldes del departamento del Magdalena. Honorables concejales de los diferentes municipios del departamento del Magdalena. Líderes gremios económicos del departamento del Magdalena. Líderes comunales del barrio San José y 13 de junio del distrito turístico de Santa Marta. Amigos de los medios de comunicación, invitados especiales. Qué placentero es para mí estar aquí acompañándolos en la inauguración de la sede de la Policía Departamental, lugar que brindará mejores condiciones, espacio para el desempeño de hombres y mujeres que se esfuerzan día a día por brindarnos seguridad en nuestros hogares y sitios de trabajo, facilitándonos entornos seguros para nuestras familias y vecinos. El Magdalena hoy, un departamento seguro que ofrece confianza para los magdalenenses, turistas e inversionistas. Es por ello que mi gobierno no escatimará esfuerzo para apoyar a los organismos de seguridad, porque estoy segura que es el recurso que mejor podemos invertir para garantizar la tranquilidad y paz que requiere la sociedad. Los territorios seguros son más competitivos, generan crecimiento económico, calidad de vida y sobre todo estabilidad en la sociedad. Razón por la cual mi gobierno siempre ha estado presto a apoyar las iniciativas y proyectos que brinden seguridad y paz en el Magdalena. Hoy estamos presentes apoyando a nuestros policías. Ellos junto a las Fuerzas Armadas son nuestros aliados para la paz, como lo hemos hecho siempre a través de la entrega de equipos, motos, vehículos, dotaciones e inversión en infraestructuras y recursos que contribuirán y apoyarán la tarea de proteger a todos los ciudadanos. Quiero reiterarles una vez más que mi gobierno será su aliado. Cuenten con la gobernación. Estoy segura que la alianza del gobierno departamental, los diputados, los alcaldes, los concejales, el sector privado aportando y apoyando a nuestras Fuerzas Armadas, lograremos juntos construir ciudades más seguras en donde reine la paz. Los invito a que conjuntamente de la mano de Dios, con el apoyo de las fuerzas vivas de la región y el gobierno nacional, consolidemos al Magdalena como un territorio seguro y en paz. Y se estudiará, coronel, la posibilidad financiera de adquirir este inmueble y entregárselos a la policía en comodato. Y también quiero resaltar todo el apoyo de la administración anterior en cabeza de nuestro gobernador Luis Miguel Cotes Abech, que le dio todo el apoyo y respaldo a las fuerzas policivas y militares. Y hoy tenemos esa tranquilidad en todo el departamento de Magdalena. A todos ustedes mis gracias. Y siga, coronel, contando con la gobernación del departamento de Magdalena. Somos los mejores aliados. Muchas gracias. Es verdaderamente interesante tener esta cita con la historia. El Departamento de Policía de Magdalena lleva muchos años de tradición. Es un ícono en la historia del departamento. Y la institución Policía Nacional
en ese proceso de acercamiento y de mejora para atender los requerimientos de seguridad ciudadana, creó las policías metropolitanas. Santa Marta no fue la excepción. Se crea la Policía Metropolitana de Santa Marta hace aproximadamente 4 años para encargarse de 4 municipios y los restantes 26 del departamento siguieron a cargo del Departamento de Policía Magdalena. Esta división de trabajo ha permitido tener una respuesta inmediata y una diferenciación, puesto que las problemáticas de los municipios conurbados y con mayor número de habitantes, pues tienen cierta diferencia con aquellos municipios que en el marco de su ruralidad atienden otras temáticas. Fue bueno para la institución, fue bueno para la comunidad, ha sido bueno para el país esta, repito, división de trabajo. Al vivir en medio de la austeridad, a veces esas divisiones no quedaron tan perfectas, no fueron hechas por un diseñador de modas ni con unos moldes de patronaje, sencillamente se dividieron en la manera en que, repito, con austeridad se podía hacer una distribución medianamente equitativa. Y en esa distribución también el departamento tenía repartido o atomizada varias de sus dependencias. Difícil es para un comandante no tener a todo su staff, su equipo de trabajo cerca. Este esfuerzo, señora gobernadora, que reconoce la institución, de aunarse al esfuerzo propio del nivel central de la Policía Nacional para arreglar este inmueble que anteriormente daba cabida a los estudiantes y que era un colegio en este barrio, hoy en día le da cabida a nosotros los policías. Este es un nuevo vecino para el sector que va a irradiar hacia el resto del departamento la vocación de servicio de nuestros hombres y mujeres policías. Enhorabuena, señor gobernador, usted ha dado un espaldarazo a esta buena idea. Enhorabuena, los recursos del departamento se ven invertidos para prodigar desde Santa Marta para el resto del departamento un servicio de policía más cercano, un servicio de policía para la paz. Para la paz que todos los colombianos tenemos el anhelo y el derecho de poseer, y que por supuesto en un lugar como este, blanco en su mayoría, pulcro, digno, nos invita a servir mejor, nos invita a responder a esa comunidad que tanto nos demanda. Gracias a Dios hoy en día la preocupación no son las bombas y los secuestros ni actos terroristas. Gracias a Dios hoy las preocupaciones son de otro nivel, y eso es producto mismo de la madurez de Colombia como sociedad, y por supuesto gracias al trabajo mancomunado de la fuerza pública, de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que pusieron en jaque a esos actores que afortunadamente hoy no están cerca.